y también que respete los derechos, aunque quiera pintar a Mazatlán para venderlo con una meretriz para el mejor inversionista, díganle que los vendedores de playa, los pescadores que tienen más de 70 años, los palaperos, también son personas que merecen respeto y ser escuchados. Y es que ama a Mazatlán. Estamos obligados a dar respuesta a su presidente.